sanciones. No reconocemos ninguna sanción. Para nosotros es un reconocimiento a la moral, a la lealtad patria, a la honestidad ciudadana. No hay sanción que valga, no hay protesta que respete, no hay paro que lo detenga. La constituyente para Nicolás Maduro sigue en pie. Venezuela atraviesa quizá los días de más tensión durante los últimos 4 meses, desde que el pueblo decidió levantar su voz de forma ininterrumpida para exigir cambios y democracia. En 2 semanas, 2 paros cívicos, el primero de 24 horas y el segundo de 48, en el que se ha paralizado gran parte de la nación y en el que la represión ha dicho presente con un Maduro atrincherado que parece haber cruzado todas las líneas rojas del respeto a la libertad de expresión. Y si al interior de Venezuela esta es la situación, cruzando las fronteras el panorama no es más alentador. Miles han salido para abastecerse de víveres con la incertidumbre de lo que pueda pasar tras la jornada de elecciones del domingo, donde se elegirá a los corredactores de una nueva constitución. Es triste, yo por lo menos no tengo hijos, no soy casada, pero dejo a mi madre, dejo a mis sobrinos, dejo la tierra donde nací, dejo a mis muertos. Pero hay quienes, cargados de sueños y de anhelos de libertad, prefieren quedarse en Colombia o trasladarse a otros países de la región. Yo no me quería ir nunca de mi tierra. ¿Quién se va a querer ir de su tierra, donde nació, donde jugó? Pero si aquí no se puede, hay que buscar un nuevo horizonte, aparado en Papá Dios. Porque en Venezuela la cosa es fuerte. A pesar de todo lo anterior, Nicolás Maduro se empeña en omitir la crisis y en entrevista con medios internacionales mantiene un discurso antiimperialista y denuncias de conspiración en su contra como parte de su defensa. La oposición en este momento está en su peor momento de aislamiento político. Se han ido al extremismo de derecha, se quedaron atrapados en estrategias de violencia local. Pero lo que dice Nicolás Maduro dista mucho de lo que pasa en las calles de Venezuela. Este jueves, el ministro de Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció que a partir de este viernes quedan suspendidas todas las manifestaciones públicas porque, según él, pueden perturbar el desarrollo de la elección a la Asamblea Constituyente. En las últimas horas, Nicolás Maduro convocó a un diálogo con la oposición, sin que esto signifique que detenga la constituyente. Instalemos en las próximas horas, antes de la elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, una mesa de diálogo, acuerdo nacional y reconciliación de la patria. De sobrevivir al paro y elegir su constituyente, Maduro también se enfrentará a una dura presión internacional, en la que tendrá como principal opositor al presidente Donald Trump, quien de honrar su palabra lo asfixiará económicamente hasta el punto de cerrarle la llave de la compra de petróleo.